Cariñito, esposa mía. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amantes al folclore vallenato? Otro duro golpe para el folclore vallenato. Volvimos a perder otro grande, otro ícono de nuestro bonito folclore. El deceso del maestro Rafael Ricardo se produjo en una reconocida clínica de la ciudad de Cartagena en la noche de este miércoles. Los familiares del maestro Rafael Ricardo Barrios confirmaron que la noche de este miércoles el deceso de este ilustre acordeonero y a la vez actor de la región de los Montes de María. La parte más exitosa de la carrera de Rafael Ricardo, sin duda alguna, fue con Otto Serge, con quien cosechó una decena de éxitos. El maestro tuvo que ser internado hace 3 días. Precisamente hoy se conoció la noticia de su triste partida. Se confirmó que había sufrido un isquemia cerebral. Al acordeonero, cantante, compositor, actor de diferentes novelas como Oye Bonita, Chepe Fortuna, se le rendirá homenaje en lo que sería la 7ª versión del Festival de Mi Cultura de los Montes de María, que tendrá lugar en el municipio de San Juan de Nepomuceno, donde precisamente residía Rafael Ricardo. Esto los días 24 y 25 de junio bajo la organización del Instituto de Cultura y Turismo. Paz en la tumba de Rafael Ricardo. Esposa mía.